Y una de las cosas que nadie ha entendido hasta ahora es por qué Sánchez, pues de nuevo, le ha dado la posibilidad a Marlaska de estar en el Ministerio del Interior. Un Ministerio del Interior que ha sido un auténtico desastre durante estos 4 años. Y ahora, pues, lógicamente, Marlaska, seguramente que tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que tapar. Y que a Sánchez no le interesa que hable. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, el silencio miserable de Marlaska ante las agresiones a policías y guardias civiles no puede quedar impune. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Samuel Vázquez. Buenas noches, don Samuel, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, encantado de estar contigo. El placer es nuestro. Don señor Vázquez, hemos visto, bueno, Sánchez le ha dado de nuevo la posibilidad a Marlaska de continuar en el Ministerio de Interior, pero un Ministerio de Interior que siempre ha dejado de lado a policías y guardias civiles ante el aumento de agresiones constantes que están sufriendo por parte de una delincuencia que cada vez es más grande y una policía que cada vez tiene menos autoridad y menos recursos para enfrentarse al crimen organizado o al crimen en general. Bueno, has hecho una pregunta antes, una reflexión sobre por qué había repetido Marlaska. Yo creo que está claro porque ha repetido Marlaska. Marlaska es un genio, solo que es un genio al servicio del mal. Es de los pocos que puede continuar la labor de estos 4 años. Y cuando te digo de los pocos, incluyo también a los mandos policiales que han estado por libre designación a su servicio y, según me informan algunos sindicatos policiales, algunos de ellos a punto de jubilarse van a hacer una triquiñuela, una especie de ampliación, algo con la ley, para poder tirar con ellos hasta el final de la legislatura, llevándolos hasta los 67 años. Es decir, que yo creo que ya ni encuentra mandos suficientes para perpetrar todas las cosas que ha hecho mal. Evidentemente, Europa primero y ya en España vive una nueva realidad delincuencial, una nueva realidad criminal a la que no estábamos acostumbrados a principios de este siglo, en la década de los 90, y el modelo policial, desde luego con Marlaska, no se va a adaptar a esa nueva realidad criminal. Hablamos de 12.000 agresiones al año, eso es una borrada, estamos en récords históricos. Y en estos estadios de degradación criminal, que ya no son, repito, los de hace 20 años, en estos estadios de degradación criminal, la autoridad tiene que imponerse. Y la autoridad solo es autoridad cuando se puede imponer por la fuerza. Si no tienes la fuerza suficiente para imponerla, deja de ser autoridad. No deja de ser autoridad, pierdes la autoridad. Y el problema de la autoridad es que cuando la pierdes siempre la gana alguien. ¿Y quién la va a ganar si la pierde la policía? No tenemos los ejemplos de Saint-Denis, de Malmo, tenemos los ejemplos de Marsella, para que todos los ciudadanos sepan quién gana la autoridad cuando la pierde la policía, ¿no?